Bienvenidos a un nuevo video de Todos Somos Cobreloa, actualizando las noticias que han pasado en estos días. Así es, muy feliz de estar aquí otra vez, otra semana con ustedes. Muy feliz la iniciación, pero pasamos a una noticia triste enseguida. No. La Sub-21 cae por 2-0 en la final contra la U de Conce. Dolorosa derrota cuando uno tenía mucha expectativa de levantar ese título, pero fue un partido con bastante emociones y realmente te deja con una sensación como de que te robaron. Sí, hubo polémicas. Bueno, igual en el partido estuvieron al mismo nivel ambos equipos, pero ya al final hubo una polémica en el segundo gol, que fue gol, que luego lo anularon, que fue penal, que bueno, muy extraño, pero al final no se logró. Pero lo importante es la camada de jóvenes, de cabros talentosos para Cobreloa. Exacto, no le quita mérito haber realizado todo este trabajo para llegar a ser un finalista de este torneo. Grande, hay que seguir apoyándolos, y como fueron tan buenos, ¡tarán!, su primer contrato a los mejores. Ya le hicieron contrato con Cobreloa, y eso es lo que mucha gente pedía que se... ¿cómo se dice? Se los... bueno, lo aseguraran. Sí, o eso, aprovecharan la oportunidad de estos talentos jóvenes que tenemos y que se destacan siempre solos y no le dan chance de estar, por ejemplo, en el primer equipo. Ahora, claro, con contrato esto está mucho mejor. Van a reforzar a nuestro propio club y no salirse a otros como sucedía antes. Y me parece genial que sea gran parte del plantel. Aparte, o sea, no solo los jugadores que se destacan por hacer los goles, sino también los que van detrás de ese trabajo, porque bien, si vienen jugadores que hacen los goles, para que ellos lo cometan, necesitan el trabajo que viene de atrás, de la defensa, del mediocampo, del arco. Entonces, qué bueno que se han asegurado con estos jugadores. Sí. Todos ellos firmaron hasta 2024 y son Bastián Valdés, Sebastián Rojas, Brandon Cáceres, Minován Becerra, Patricio Romero, Fabián Quilaleo, Ricardo Matamala, Rivaldo Hernández, Gonzalo Corrales, Sebastián Retamal y Christopher Retamal. Y también renovó, porque era el único que tenía contrato, Kevin Mundaca con la institución. Y en conversaciones está aquí Nicolás Palma y Luciano Parra. Están ahí viendo los detalles. Ojalá, de verdad, firmen por Cobreloa. Claro, lleguen a acuerdo. Felicitaciones a los chiquillos y contrato hasta 2024. Solo... merecido. Sí, tienen que jugar ahora. Sí, ahora bueno, más vamos por los títulos profesionales. Vamos por el ascenso. Y pasando a otra noticia. ¡Tután! El DT de la selección chilena le dio el visto bueno al Zorros del Desierto, a Calama, para el partido contra Argentina. Cada vez más cerca. Ahora sí que sí, ¿o no? ¿Se siente, no? Sí. O sea, lo único que faltaría, porque ya el Ministerio, Chile, el Estado, el Gobierno, lo que sea, dio el visto bueno. La ANFP dio el visto bueno. El aeropuerto internacional dio el visto bueno. Todos, el DT, todo está listo. Lo único que faltaría es que la FIFA dijera, está bien, sigan. Lo único que falta, al parecer, porque ya está todo viento en popa. De hecho, ya hay fecha y aforo y todo. Así que pareciera que sí. Igual no quiero ilusionarme completamente porque uno nunca sabe. Cierto, uno ya cree que Argentina va a decir algo, va a apelar, de que no, porque le sacan ventaja y la Conmebol se la dé, pues. Pero hasta ahora Chile está haciendo todos los esfuerzos porque sea en Calama. Así que por lo menos se agradece que lo estén haciendo, que vayan por Calama sí o sí. Claro, y el partido sería el 27 de enero, jueves 27 de enero, a las 9:15 de la noche. Tarde. Mucha gente vería que fuese a pleno sol. como cuando juega Cobreloa a las 4 de la tarde para que todos se achicharren. Pero al parecer no va a ser así, va a ser en la nochecita, aunque igual hace harto frío allá. Sí. Para que se congelen. Quién sabe si lo pilla en invierno altiplánico. Puede ser igual. Puede ser. pero ya cada vez más cerca. Esto igual le sirve harto a las regiones para que la selección chilena de fútbol se traslade a otros lados y no solo en Santiago, se traslade más para el norte. Y un gran peso también como provincia de que ojalá tengamos buenos resultados, ya que si no tenemos los resultados esperados, bueno, van a decir de qué sirve ir entonces tratar de sacar ventaja allá. Pues igual, claro, es una presión, tenemos que ir con todo y que salga lo mejor. Exacto, tienen que ganar así después en otras fechas contra Argentina, contra, no sé, habían dicho Uruguay y Brasil, van a decir ya Calama va a sacarle un poco de ventaja. Ojalá todo salga excelente. Y nuestro arquero favorito, Nelson Tapia, también le dio el visto bueno a Calama. Que Chile juega ahí. El cabeza de muela. El cabeza de muela. Sí, todos estamos a la expectativa, expectantes de lo que se dé esto, ya que se confirme por parte de la FIFA. Así es. Siguiendo con Nelson Tapia, hay un rumor, puede decirse, rumor. Sí, dicen las malas lenguas, los aires. Que llegó, como dice aquí, vamos Zorros en Instagram, llegó un currículum especial a Cobreloa, que como se ve en pantalla de Nelson Tapia, que ya lleva, si no me equivoco, 3 ascensos, o 2. Creo que 2 seguros. 2 seguros, allá en Ecuador. Sí, de tercera a la B, podríamos decir. Ajá. Que aún así es difícil. Pero lo ha logrado. Entonces eso ya quiere decir que no es ni suerte, sino que es de su trabajo meritorio. Trabajo real. Sí. Y no sé, ¿qué te parecería verlo acá en Cobreloa? No sé, hay sentimiento, porque como sale aquí, justo pueden verlo en los comentarios, no matemos más ídolos, por favor. Claro, es en el caso de que le vaya mal, pero teniendo en cuenta que ya ha ascendido a otro equipo, puede que le vaya bien en Cobreloa. Claro, y coreloino, gente de la naranja, fue campeón con Cobreloa, bicampeón. Y claro, por el currículum que está logrando, que en verdad está demostrando que no es solo por su nombre, sino que también lo ha logrado, ha tenido sus títulos. También me está convenciendo, no sé, yo preferiría que no. Dejaría que Nelson trabajara, siguiera allá en Ecuador o quizás en otro equipo, para que se siga puliendo, no sé, pero yo creo que aún no, porque da miedo que pase lo mismo, matar a otro ídolo, como dicen, imagínense, ya. Calule se fue mal, el Pato también, aunque no era DT, era el gerente deportivo, pero igual, no más, por favor. ¿Te quedarías con Tito Tapia? No, que vuelva fantasma figura. No, mentira. No, en realidad no sé. Pero no, les dejaría a Nelson tranquilo allá en donde esté trabajando y quizá en un futuro puede ser. Pero en este rato creo que no. Bueno, si por ahora tenemos eso, no, Tito Tapia, Nelson Tapia, sonando. Los Tapias. Sí. Y aquí Luis Fuentes dice: hay que traer un técnico que sepa lo que es Cobreloa. Quizá apoyando la moción de que Nelson Tapia llegue. Sí, la indirecta más directa que he visto. Claro, puede ser. Pero eso dice el patrón. El patrón. O no sé qué tendrá en mente como para decir eso. Así es. Y pasando a más ídolos, el director deportivo o ex director deportivo, no tengo muy claro qué está pasando con eso. Dice que aún no firma su finiquito. Así es. No se sabe el por qué. Por eso no tenemos la noticia completa si se va a ir o ya es completamente confirmado o hay una ventanita de que se quede. No tengo idea qué pasa con eso. Claro, se está especulando en varios medios como que se va o que no se va. Al final no ha salido humo blanco, solo puros dichos. Quizás hasta cuándo tendremos esta situación, ¿o no? Claro. Pero o quizá no firma el finiquito por amor a Cobreloa. No, en realidad no sé, estoy puro inventando. Pero puede ser igual. Pasando a otra noticia, la última noticia, se le hizo un homenaje póstumo a Claudio Tello, con varios ídolos de Cobreloa. Esto fue como hace 3 días. Sí, pude ver fotos de este cotejo que se realizó en Calama con la camiseta del año 92, súper bonita. Y no, qué bonito ver a nuestros ídolos haciendo todos sus esfuerzos por estar en el Zorro del Desierto, la gente que fue. Me gustaría mucho ver esas banderas que se ven en el fútbol brasileño, donde unas banderas grandes, donde comúnmente se retrata los rostros de los ídolos. Sería bonito incluso para ellos poder verlo, pero claro, solo son ideas. Sí, está bueno que homenajeen a los... Bueno, quizá ahora fue póstumo, debería haber sido antes, pero está bien, claro, que homenajeen a los ídolos. Así no sigue habiendo un cariño por el club y que no se queden en el olvido. Me encuentro bien. Así es. No, para cerrar igual quería llamar a la gente, a los socios, recordar que este 3 y 4 de diciembre van a ser las votaciones para la nueva directiva. Importante que busquen informarse por ustedes mismos. Nosotros nos vamos a guiarles una votación. Hay bastantes medios, como he visto en Socio del Desierto, que entrevistan a listas, y también a nuestro amigo Corazón de Minero, que ha sido como entrevistando en su automóvil. Y bueno, y ahí pueden ver, también buscar por sí mismos, investigar cuál sería la directiva que... La mejor directiva para el futuro de Cobreloa. Claro. Hay que informarse y que los socios que puedan voten esos días. Así es. Así que en sus manos está también el futuro de este club. Así es. Muchas gracias. Nos oímos en el siguiente video para más noticias. Los fichajes, el DT, el gerente deportivo, todo eso. La camiseta. La camiseta. ¿Cuál será la siguiente camiseta? Sí, marca chilena, pero veamos quién se queda con la vestimenta naranja. Y ojalá no hagan otra camiseta histórica, porque yo pensé que iba a ser la cábala, dije esta, así que sí, y pucha, no pasó nada. No, y dijeron que a mí te iban a sacarla del desierto y no pasó nada. Esperando. Yo creo que una naranja así lisa y no le den más vuelta al asunto. Bueno, muchas gracias. Nos oímos. Suscríbanse, denle like. Nos vemos. Adiós.